Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, que también constituye la televisora oficial de la belleza en la tierra de lagos y volcanes. Por eso, me complace comunicarles que ha llegado el mes que le podría permitir a María Teresa Cortés, originaria de Carazo y representante de Nicaragua, convertirse en Miss World 2019. Gracias a la magia de la tecnología, hoy, con el impacto de las redes sociales, la tenemos completamente en vivo desde la capital británica, sede oficial de este certamen de belleza. Mi estimada caraceña, ¿cómo está Londres? Hola, mi querido Mancito, qué felicidad me da poder escucharte otra vez y, por supuesto, estar en contacto con toda mi bella Nicaragua. Pues este lugar es espectacular. He estado compartiendo con muchas candidatas que son un amor de verdad de personas. Y sobre todo, mi roomie. ¿Vos sabés quién es mi roomie, Osman? Tu compañera de cuarto. Sí, así es, mi compañera de cuarto. Pues ella es Ashley Alvidres. Es la bella mexicana. Y ella quiere saludarlas también a ustedes. ¡Ashley! Aquí viene, está con pena, pero viene a saludarnos, dice. Me siento. Ajá. ¡Órale, güey! ¡Qué chido, eh! Gracias por acompañarnos desde Londres. ¡Que viva México también! Así es. Hola, un saludo. Soy Ashley Alvidres, Miss México, y quiero decirles que tienen una muy, muy buena representante. Aparte de que es bella físicamente, su alma y su ser es muy bella. Y quiero que se sientan orgullosos los nicaragüenses de la representante que tienen aquí en Miss Mundo, porque está sonando muy fuerte Nicaragua. Así es, gracias, mi bella. Mi estimada representante de México, por favor, aprovechando. Para que me apoyen en Mobstar y también a María. Ahorita estamos en una fase de puro multimedia. Quieren que estén dándole like y creando cuentas en Mobstar, por favor, de apoyar el Vistes México y a María Teresa en Mobstar, por favor. Así es. Gracias, mi bella. Bueno, Mancito, ¿qué nos contás? Bueno, pues entonces hemos tenido muchísimas actividades acá. La primera fue la competencia de talento. Ya hicimos audiciones, pero todavía no nos dan los resultados. Después hicimos el reto sport, en donde logramos entrar de mi grupo. Fui la seleccionada dentro de las 8. Y bueno, hice un papel excelente. Los retos estaban bien difíciles, aunque en los videos se mire un poquito fácil, pero creo que estaban difíciles. Te hemos visto disfrutar de varios puntos emblemáticos que conforman la geografía londinense. Particularmente, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta el momento de la sede del evento? Bueno, me gustó muchísimo el té que compartimos en la Casa de los Lords, porque es un lugar espectacular, tiene muchísima historia, pero sobre todo fue conocer a la baronesa. La baronesa es una mujer muy, muy querida aquí en Londres, y es una mujer que tiene un alma, un espíritu, una vibra increíble. María Teresa, como parte de esos retos físicos que te han impuesto y que afortunadamente has logrado coronar con éxito, ¿qué más hace falta dentro del itinerario? Sí, no hacen falta varias actividades. Sobre todo viene la competencia del traje nacional. Todavía no la han hecho. Y del talento solamente hicimos audiciones. O sea que falta, todavía no han dicho el top. Falta ese de talento, falta el tradicional. Y a uno que está incluido, que es nuevo, que es como el mejor traje de diseñador. ¿Cómo es el día de una caraceña que se despierta en Londres? Muy agitado, porque mira, me levanto a las 5 de la mañana para irme al gimnasio. Eso es algo que yo no he descuidado. Entonces me voy al gimnasio a las 5, regreso a las 6, luego nos alistamos, bajamos a desayunar y depende. A veces pasamos todo, casi todo el día en ensayo y en la noche solo vamos a cenar. O a veces, por ejemplo, hoy nos toca ir a visitar, vamos a un lugar donde vamos a cenar. También hoy hicimos grabaciones, pero bueno, ha sido un poquito agitado, pero como te digo, estoy disfrutándolo al máximo, que es lo importante.
Teresa, esta participación también constituía para vos de forma personal una prueba de fuego en cuanto al idioma. ¿Cómo te evaluás y de qué manera has interactuado con las candidatas de otros continentes del mundo? Sí, Osman, vos sabes pues que no he tenido como un inglés, un nivel de comunicación en inglés muy fluido, pero sí me he comunicado bastante con las muchachas, he logrado entender un poco más, aunque acá las personas que viven aquí en Londres, no, la forma en que hablan el inglés es un poco distinta, entonces a veces me cuesta comprender, pero tengo buenas compañeras como mi roomie que a veces me explica algunas cosas que yo no entiendo. De hecho, me comunico demasiado con una asiática que es súper destacado. Con ella sí he logrado establecer más una relación más profunda y he logrado para poner en práctica mi inglés. Ahora quiero que nos hagas una confesión, porque mejor que nadie sé que sos una caraseña mariana y desafortunadamente este fin de semana no podrás celebrar la tradicional gritería como siempre lo realizas dentro de su meseta. ¿No has planificado como de repente hacer un altar dentro de Londres? No escuché muy bien. Voy a repetirte la pregunta. Mejor que nadie, sé que sos una caraseña mariana, pero coincidentemente, por estas circunstancias del certamen de belleza, este año no vas a celebrar en tu meseta la tradicional gritería. ¿No has pensado, por ejemplo, en elaborar un altar dentro de Londres? Bueno, sí, fíjate que sí, lo pensé mucho, así como tengo acá en mi cuarto, yo tengo un rinconcito, Nika. Ahí puedes ver, tengo mi bandera. Tengo mi banda y también tengo el bebuense y el macho ratón. Sí, también pensé en hacer eso, poner a la Purísima y cantarle, no sé, y también les comentarle un poquito a mis compañeras de esa tradición que nosotros tenemos allá en Nicaragua. Si yo lo llego a lograr hacer, Dios quiera, ese día pues no tengamos muchas actividades para yo poder tener el tiempo, ponerle y dedicarle el tiempo y enseñárselo también a mis compañeros. Incluso, si yo lo llevo a realizar, Osman, créeme, el primero en enterarse van a ser ustedes, mi casita de santa. Teresa, muchas gracias, pero ahora te voy a imponer un reto. Desde Managua hasta la capital de Londres, vos vas a hacerle un altar a la Virgen Concepción de María para que todas las chicas conozcan acerca de esa tradición. Y luego intercambias culturalmente con tu roommate el próximo 12 de diciembre, que ellos celebran a la Guadalupana. De tal manera que estarán bendecidas primero con la patrona de Nicaragua y luego con la de México. Así es, por supuesto, Oma. Te lo prometo, lo vamos a hacer. Una vez más, en nombre de Voz TV, María Teresa, felicidades. Te estás luciendo y, por supuesto, queremos instarte a que nos continúes informando a través de las redes sociales. Pero antes, para cerrar con broche de oro y orgullo nicaragüense, desde Managua hasta Londres decimos, ¿quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡María de Nicaragua! Gracias. Nos vemos, nos quiero mucho y gracias por todo el apoyo que me están brindando. Muchas gracias, María Teresa Cortés, completamente en vivo desde Londres, la sede oficial del certamen de belleza Miss Mundo, que este próximo 14 de diciembre coronará a su nueva reina. Veremos si María Teresa ingresa al codiciado Top 10 y también nos trae la sorpresa de convertirse en Miss World en el presente año. Pausa y regresamos con más.